Bueno, ya estamos en vivo, señores, ya arrancamos unos minutos, se viene y está gol. ¡Gol! De Carnicería el Gringo en el arranque, señores. Mira, justo arrancaba la transmisión, veremos quién fue el autor del gol. Se van a ayudar los muchachos. ¿Quién marcó el gol? Ahí no lo pudo ver, Me parece allá por el número 4, me parece, Me parece que es Quintero, Por allá veremos quién es que marcó el gol. ¿Lautaro? Lautaro Díaz, entonces Lautaro de gol. Justo arrancó la transmisión en vivo, viene el gol de Lautaro, igual está en la cámara para la mejor visión. Rechaza el fondo, final de repechaje, señores. Gana el equipo de Carnicería el Gringo por 1-0, lo hizo Lautaro Díaz. Lautaro Díaz marcó el gol de Carnicería el Gringo, justamente que auspicia nuestra cobertura, Carnicería el Gringo. Auspicia nuestra cobertura de Panorama Deportivo, señores. Sacar Nahuel Piana del fondo. Tira el área frente a Villa Fontana. Final de repechaje. Después se viene la otra gran final. Copa Reinaldo Automotores. Entre Menta Limón, punto cero frente a la Paramar. La tiene Tuquito Flores. Va Tuquito. Ahí está. Va a buscar el empate. Villa Fontana va al arco. Desviado. El remate de Vilmar. Saque de Ojo de Verga, ¿Quién le da? Desde el fondo va a sacar el equipo de Carnicería el Gringo. Primer tiempo, señores. Estamos en vivo. El Club de Sociedad Cultural de esta gran finalísima. Repechaje. Ya se quedó con tercer puesto el equipo de Carnicería Don Modesto de Balneario. Ganó 2-0 a Transporte del Picaflor. Saca del fondo. 2-1, perdón. 2-1. Mañana todo el resumen en nuestro Canal 4 Cooperativo estarán. Lo va a poder ver en vivo, pero con la cámara de Canal 4 podrá verlo mejor después. La tiene Fran, a ver qué hace Fran, por un lado, por el otro, pasa bien, qué buen caño, qué buena pelota. Ahí está, se viene ahora Villa Fontana, va a tirar el centro, tira al centro. Saca del fondo ahora el equipo de Carnicería y Gringo, va Lautaro. Con todo fue. Y es lateral, lo hace rápidamente, ya vamos con las publicidades en un ratito. Tiene Lautaro, va a pelea, recupera ahora el equipo de Villa Fontana. 1-0 gana el equipo de Carnicería del Gringo, el equipo verde de Carnicería del Gringo, equipo rojo, el equipo de Villa Fontana. Va ahora abajo, falta y es tiro libre. Qué hinchada que tiene la Carnicería del Gringo, ¿cómo? Alientan las chicas para allá. Se viene el tiro libre peligroso para que Villa Fontana busque el empate, señores. El equipo rojo. Se va a venir el tiro libre. Va a venir el tiro libre, va al arco, desviado. Desviado ese tiro libre. Desviado ese tiro libre, entonces. Salida para el equipo de Carnicería el Gringo, que gana por 1-0. Carnicería el Gringo de Juan Pablo de Piante, los mejores salami, los mejores cortes a 200 metros de la ruta. En Villa Fontana está Carnicería el Gringo, señores. J. Pedro Fontana. Ahí está Carnicería el Gringo. Le mandamos un saludo a Juan Pablo de Piante. Panadería Alfaro de Tito Bertinotti también presente, oficiando nuestra cobertura. ¡Gol! ¡Gol de Villa Fontana! ¿Se quedó parado el arquero? ¿Rebotó en alguno? ¡Quedó parado! Empata el equipo de Villa Fontana. Justo estamos con las publicidades. A ver, ¿quién lo marcó ahí, Chelo? En contra, sí, se desvió la pelota, en contra, empata el equipo de Villa Fontana por la final del repechaje, señores. Está lindo el partido, está entretenido, ya llegó el empate, primer tiempo, ya tenemos dos goles, señores. En contra, entonces, el remate. Tiene que buscar ahora, sale Villa Fontana allí del fondo, no alcanzo a ver allí, de aquel lado. ¿Quién la tiene? Va al lateral para el equipo rojo de Villa Fontana. Viene el equipo de Carnicería el Gringo. Pelota para el equipo de Carnicería el Gringo.
ponía el 1-0 con gol de Díaz, Lautaro, y lo empató recién aquí. En contra fue el gol, señores. Estamos en vivo a través de Panorama Deportivo, estamos en el comercial de Sociedad Cultural, 14 edición, 14 años ya de este comercial. La saca larga ahora, tiene que salir del fondo. Va Fran, la juega ahora para que la tenga Bledi, va Enzo, maneja la pelota al 10. A ver qué hace Enzo, va Enzo, pierde Enzo, no, juega más atrás. Tiene que sacar por allá, Udin, del fondo ahora y juega, ahí se viene ahora Villa Fontana, está Flores a buscarla, va Tuquito, no, engancha Flores, sigue Flores para atrás, le entrega mal, la recupera Lautaro, va a aguantarla con falta, no, dice el árbitro, sí, es con falta, marca el árbitro. Gracias igualmente. Y es Lati, tiro libre. Aquí en Aponce le marcaban la falta. Los 14 de Carnicería del Gringo, Carnicería del Gran Gringo, los mejores salames. Y para esta fiesta, mejores picada, tablas y picadas de fiambre en Carnicería del Gringo en Villa Fontana. Va a venir el tiro libre. Le va a pegar Basualdo a la meta dentro del área. Saca de fondo ahora el equipo de Villa Fontana. Se va a ir, se fue nomás sin lateral. Para Carnicería del Gringo. Lo hace para que la tenga allí Lautaro, el autor del gol. No podía Lautaro Díaz, la saca, la quiere hacer rebotar. No lo hace rebotar Ponce. Y saque desde el arco para el equipo de Villa Fontana. 1-1, señores, está el partido. Caron rápido. Va Nahuel allí. Piana, saca larga Nahuel, manda a volar. Con el pecho la baja. Va Lautaro solo contra el mundo. Juega más atrás, le pega Ponce. Claudio, largo esa pelota. De salida desde el fondo. En el equipo de Villa Fontana, señores, la gran final se viene en un rato después de esta final de repechaje. 20 Limón, punto cero, frente a la Paramar. Con la Copa Reinaldo Automotores. Siempre arranca con Reinaldo Automotores. Busca tu cero kilómetro usado en Reinaldo Automotores. Sobre ruta 17, ahí está Reinaudo Automotores. Darío Reinaudo a buscarla. Tuquito la quería bajar. No puede Bledi, la mitad de la cancha. Y se viene Carnicería del Gringo. Viene Ponce, le dio al arco otra vez. El 14. No podía Vilmar. Aguanta otra vez el 9. Va Lautaro. Sigue Lautaro, la juega bien para Basualdo. Le entrega y saca del fondo ahora el equipo de Villa Fontana. Entre tiempo nombramos todos los que están en la planilla y quién está jugando. Cuando nos queda un tiempo, saca Fran, Kevin Mar. Pide, ahí está Tuquito. Va Flores, es buena esta, ahí está, ahí está. Lo tiró por arriba, definió mal. Vilmar Verga. Alcanza a tocar el arquero, dice entonces, tiro de esquina para Villa Fontana que busca el segundo. 1-1 está el partido, es una buena pelota y está Flores, la ficha va para Flores. Va a venir el centro, pasado, saca Claudio por allá del fondo. Noche calurosa y con bastante bicho. Abre la cancha, le va a dar al arco, no, tira al centro, saca del fondo, ahora el Carnicería del Gringo. Viene Vilmar, juega más atrás. Juega más atrás ahora. Va el uno por allá. Eber Mendoza, se rebota Mendoza. Casi viral, casi concreta el gol. Un golpe de Mendoza. Casi entra esa pelota, saca Mendoza y sale del fondo ahora. Empieza a inclinar la cancha el equipo rojo. Se viene Bledi, la puntea Bledi ahora. Queda para dar, le dio al arco. Con la canilla le pegó Enzo. Y es salida, la revolea. Por allá Nahuel, le queda la pelota a Ever Mendoza. Saca del fondo Ever. 1-1 está el partido, primer tiempo, final del repechaje en el comercial Sociedad Cultural, señores. Copa Reinaudo Automotores. Che, viene Villa Fontana, sí, con falta. Viene el árbitro volviendo.
Se brava la hinchada por allá, señores. Panadería El Faro de Bertinetti en Villa Fontana presentando nuestra cobertura. Carnicería El Gringo también presente. Va a venir el tiro libre, señores. Campo de Villa Fontana, la meta dentro del área. Van todos a buscarse en el arquero, el rebote, ahí está. No hay falta, la aguanta Enzo, a ver qué hace, la tiene Brady. Juega más atrás, ahora el 10. Le entrega mal, va Fran. Llega con lo justo ahora. Lautaro Díaz. Valeo, va Fran, choca ahí con Ponce. Le comete falta. Carreño era que cometía falta. Bueno, ahí se agarraron ahí. Stenberga ahí, bueno. Bueno, cayó un jugador por ahí. Bueno. Final con polémica, señores. Primer tiempo. Bueno, expulsado Berga, Vilmar, expulsado Popín. Bueno. Por una falta. Cayó un jugador por allí. Tiene que caer el arquero. Bueno. Se calentó el partido, señores. Los dos quedan con uno menos, con 7. Expulsado Vilmar Berga y expulsado Popín Díaz en el equipo del Carnicería del Gringo. Entonces, se calentó el partido. Ron Berga dice que lo pisaron en el suelo y ahí reaccionó y ahí se armó todo el catón. Bueno, vuelve el partido entonces a jugarse. 1-1 está el primer tiempo, señores. Calentado el partido. Va a venir el tiro libre entonces para el equipo de Carnicería El Gringo. Ahí está. Los dos con uno menos. La mete larga dentro del área. La quiere peinar. La termina rechazando. Sí, tiro de esquina. La termina tocando el jugador de acá. Se escuchó el ruido. Y es tiro de esquina para Carnicería de Gringo. Los dos están con uno menos. Expulsado Díaz y expulsado Berga. Vilma. Calentó el partido. Reinaldo Automotores. Reinaldo Automotores siempre junto a vos. Siempre arranca con Reinaldo Automotores. 4-0 kilómetros usado en Reinaldo Automotores. Darío Reinaldo. Sobre ruta 17 está Reinaldo Automotores. Viene el tiro de esquina. Cerrado. Bien ahí. Salida para el equipo de Villa Fontana. Los dos están con 7, señores. Sale del fondo ahora el equipo rojo. 1-1 está el partido, señores. Estamos en vivo a través de Panorama Deportivo. En un rato se viene la final Copa. Reinaldo Automotores. Ahí está el Tuquito. Va para darle flores. No. Abre la cancha. ¿Para quién? Para que le pegue Bledi. Que al rebote. Y está. Afuera, afuera, afuera. Qué remate. Violento pasó cerca. Buen remate. Salí del fondo. Nahuel ahora. Piana. El partido está 1-1. Primer tiempo, señores. Le saca largo. A buscar no podía. Le queda Bledi, la baja de pecho, Bledi. Por aquel lado, Richard. Ivani. Juega a la mitad de la cancha. Ahí está. Hasta ahí llega. Traba bien. Y se viene la contra. 2 contra 2. A ver cómo lo hace. Va Lautaro, va Lautaro Badía. Ya pasa Ponce por el otro lado y está para darle. Tiró el centro Basualdo. Era buena esa. Estuvo fino en el centro Basualdo. Se viene Villa Fontana ahora. Espera dentro del área Tuquito. Juega más atrás. Centro pasado, se había movido justo Flores. Estaba en el segundo palo. Y es salida del arco para el equipo de Carnicería El Gringo. Carnicería El Gringo. Mejores salamen en Carnicería El Gringo. Los mejores cortes. Juan Pedro Fontana, 200 metros de la ruta en Villa Fontana. Carnicería El Gringo para esta fiesta. Busca tu tabla de fiambres y picadas en Carnicería El Gringo. Va Lautaro. Díaz juega más atrás.
Va el 3, le da Gómez y está el rebote. No la pudo corregir. Y Omar Gómez no la pudo corregir. Basualdo. Y es tiro de esquina. El equipo de Carnicería y Gringo. Sí, porque rebota en el jugador. El equipo rojo. Y Basualdo no le puede tocar. Estaba ahí. Pelota que va a caer adentro del área, lo veo a Basualdo, lo veo a Gómez y a Ponce. Son los tres que están. Va a venir el centro al rastrón, lo viene a buscar Basualdo, pierde Basualdo y se viene la contra. Y se viene ahora el equipo de Villa Fontana, va el equipo rojo, 1-1, tres partidos, señores. Va el equipo, con quién le pegó al suelo ahí. La vuelve a recuperar ahora Villa Fontana, abre para Fran, va verga, a ver qué hace Fran. La va a pedir, no se lo fue, no, traba y mete por allá. Los tres Gómez. Pasa nada, dice. Y se va la pelota y es. Lateral para Villa Fontana, va Fran. Ahora sí va a ser lateral. Más atrás, dice. Pierna arriba, sí. Franco Molina, cuando la iba a buscar, hay tiro libre para Villa Fontana. La tiene Fran ahora, a ver qué hace Fran. Abre la cancha ahora. Juega y juega el equipo rojo. Los dos están con uno menos. Caía, tiene un poquito de caída, la fue a buscar por allá Flores. Sí, con falta dice el árbitro. Y hay tiro libre peligroso. Tenemos quién le va a dar, Bledi le va a dar. Va Enzo, a ver el 10. Va el 10 para darle. Le va a dar al arco nomás. Veremos. Va Enzo para darle al centro, buscándolo a Tuquito. Buscándolo a Molina, que fue a buscar también esa pelota. Tres adentro del área. A ver qué pasa con esta pelota detenida. Quiere el segundo, el equipo de Villa Fontana. Va a caer la pelota. Veremos. Va a venir el centro, viene, le dio al arco nomás. Se rebota. La tiene Fran. La mete al arco mal. Define. Bueno, se termina entonces el primer tiempo. 1-1. Nosotros nos vamos acomodando ahora un poquito más. Y vamos a ir con la lista de los jugadores que arrancamos justo con el gol de Carnicería. Va a dar inicio entonces y dar inicio nomás. Le dio al arco nomás desde el medio para allá. El jugador Basualdo. Ahí está, bajamos un poquito la cámara. Sale jugando del fondo para allá, Morira, Richard Ribañez. Traba, cuidado con esa pelota, traba, queda golpeado ahí. El jugador número 4 de Carnicería el Griego, Quintero. Jonathan, cuando fue abajo, venir el lateral, lo va a hacer Richard. Va Richa para hacer el lateral, señores. 1-1 está el partido. A trabar. Y la recupera quién. El equipo de Carnicería el Gringo. Va de Carnicería el Gringo, hasta ahí llega. Va y se viene ahora. Se viene Villa Fontana. Ah, es demasiado largo y la rechaza desde el fondo. Le dio al arco nomás. ¿Y le dio al arco Tuquito? No. El número 8. Es Carreño. Vamos agarrando los nombres, chicos. Bueno, los dos partidos ya más o menos los conocemos a bastante. Bueno, puede dejar su mensaje de dónde lo están siguiendo. Vamos Fontana, esa del Fabián Aguirre. Ahí están los mensajes a través del Facebook. Se viene Villa Fontana, va a venir el centro, viene el centro y está para que dé vuelta y está, pena afuera. Pasó cerca esta de Flores. Sale Nahuel, sale jugando Carnicería el Gringo, que es el equipo verde, el equipo rojo de Villa Fontana, viene el centro. ¿Para quién? Para nadie.
No podía Richard la recuperar. Vuelve otra vez a recuperar Richard, pero sí, es para Fontana. Bien la cubre. Para allá Ibáñez. La saca larga, va Flores. Cae Flores. Saca Gudiño. ¿Para quién? Para nadie, Carlos. Y es pelota para el equipo Villa Fontana. Mendoza saca larga. ¿Para quién? Para nadie. Esa pelota la termina cubriendo por allá Carlos Díaz. Y es salida para el equipo de Carnicería Gringo. 1-1 está el partido. Los dos están jugando con uno menos. Y en un cambio. Vamos a ver de este lado. Veremos quién han ingresado. Así podemos ver quién ingresó en el equipo de Villa Fontana. Saca Nahuel. Pisitelo entonces. Ingresó en Villa Fontana. Va Carreño. La juega exactamente en ingresado. Se viene Villa Fontana. Es buena esta. A ver cómo la termina. Está el centro del segundo palo. Ahí está para Pisitelo. Demasiado larga esa pelota. Se le va. Y le fue la pelota nomás. Una buena corrida recién ingresado. El número 14. Lautaro. No podía Díaz. Recupera Carreño. Se viene Carnicería Gringo. Es buena esta. A ver cómo la juega. Lautaro. Va Díaz. Juega Díaz con falta. Sí. Se acerca el árbitro y amarilla para el 14. Para Luca Pisitelo. Bueno, es un buen tiro libre. Veremos cómo la juega. ¿Le dará el arco? No creo. Está un poco lejos. Va Sualdo para darle a Enzo. ¿Le va a dar el arco? ¿Quién busca por allá? Lo veo a Gómez. También lo veo. Va Sualdo. Lo buscó a Gómez. Colgadita. ¿Para quién? Para nadie. Demasiado pasada esa pelota. A uno. Si esto termina así, hay penales. Sí, señores. Habrá penales. Para ver quién es el campeón de este repechaje. Después se viene la gran final de Reinaudo Automotores. Copa Reinaudo Automotores. 14 años ya. Y comercial de Sociedad Cultural. Empieza a inclinar la cancha el equipo de Villa Fontana. Viene el centro. Para nadie. La rechaza al fondo. Carnicería el Gringo. Va a cuerpear el solitario por allá. Lo agarran. Sí. A Día. Se las ingenia Día para aguantarle la pelota. Se hace ancha la cancha. Falta uno. Los dos están con siete. Los dos. Tiene uno expulsado. Va a venir. Y le puede dar con la doble acá. Está lindo para darle al arco con la doble. Le pueden dar con la doble acá. Alguna pelota que rocen a alguien. A ver. Cerradito. Va Carnicería al Gringo, señores. Va Carnicería al Gringo. Quiere poner las cosas 2-1, 1-1. A ver si va con la doble o no. Viene, le dio al arco. Pega en la barrera nomás. La recuperaba por allá y la tiraba larga y la revienta del fondo. Pica la pelota. Y es para el arquero Nahuel. Viana. Saca larga Nahuel. ¿Para quién? Para nadie. Saca Molina. A buscarlo arriba. Iba Quintero. La aguanta el Enzo Bledi. Con falta, dice el árbitro del encuentro. Mucha gente, muchísima gente presente. Como cada noche. Aquí en el comercial. Va Lautaro. Es buena esta. Ahí está Basualdo. Ahí está Lautaro. Oh, la termina sacando. Fue buena esta. Muy buena. Tenía la chance de ponerlos a uno. Va a venir el tiro de esquina. Va a ir cerrado a buscarlo Lautaro. Está Gómez por allá también. Lo veo aquí en a Díaz. También viene el centro. Se pasaron todos. Se pasaron todos. ¿Será la pelota para quién? Para Carnicería el Gringo. Lo va a hacer Gómez al lateral. Sale rápido ahora Villa Fontana. Carreño la juega
No podía, Bledi. La recupera y está Díaz. Le dio al arco. Desviado ese remate. Fue buena la intención. Se pone lindo el partido. Final de repechaje. Después se viene la gran final. Copa Reinaldo Automotore. Entre Mente Limón, punto cero. Frente a la Paramar. Gran final, Los favoritos. Mente Limón, el equipo blanco. El equipo de los eléctricos que tiene. Uno del principio eran los favoritos por lo armado, por el equipo que tiene, por los nombres que tiene. La Paramar que fue de menor a mayor. Que pasó por los cuartos y semi por penales. Se viene Bledi, juega más atrás. Juega y juega Villafontana. Ahí está, para dar al arco. No, cierra justo y se resbala y se viene la contra. Y se viene Basualdo, a ver cómo la juega Basualdo. Hagan, ya y sigue Basualdo, va Enzo, la tiene, le dio al arco Enzo. Sale del fondo otra vez rápido Mendoza, la recupera, ahí está, 3 contra 2, 3 contra 3, ahora ahí está Bledi, tira al centro, ¡oh, el arquero! Viene el arquero, Nahuel, viene cuando le saca el grito de gol al Tuquito, ahí está, abre para Basualdo el centro y puede venir, y está, le dio al arco Basualdo, se está poniendo lindo el partido, ida y vuelta, la saca larga ahora, se viene Villafontana, va el Tuquito, engancha, 3 contra 2, ahí está, tira para darle, le dio al arquero, otra vez, bien, para cualquiera, empieza a haber espacios, empieza a sentir el cansancio, nadie vuelve, va el lateral, Enzo que la tiene allá Bledi, la pierde y la recupera otra vez el equipo de Carnicería el Gringo, va Carnicería el Gringo, juega y juega, va Carnicería el Gringo, ahí está, pasa ahora la mitad de la cancha, no puede Lautaro, pierde Lautaro Díaz y se viene la contra de Villafontana, y se viene la contra, ahí está, afuera, la tiró afuera, le roba al arco, frente al arco, agarró bien abajo, le quiso romper el arco afuera esa pelota, empieza a haber espacio, viene el tiro de esquina ahora, empiezan a tocar entonces cuando pateaba siquiera Enzo, va a venir el tiro de esquina, quiere llevarse la victoria, quiere llevarse la copa del repechaje al equipo Villafontana, va a caer el centro, todavía no. Ahora sí, vaya a buscarla. Molina, la ficha, voy con Molina a buscarla. A ver, va a venir el centro, viene el centro. Le queda para Molina. ¿Qué hace Molina? Le dio al arco. Mal Molina. Mejores corte, mejor calidad en Salame. Y también para esta fiesta, busca tu tabla de picada de fiambres al mejor precio y para pasar una fiesta entre amigos y en picada. Con una linda picada y algo fresquito, por supuesto, en Carnicería El Gringo. Le mandamos un saludo grande a Juan Pablo de Piante. Bueno, todo esto llevamos 12 minutos de juego. Quedan 8. Se acaba larga. La tiene Enzo. Está activo Enzo Basualdo. No la pudo terminar bien un par de veces, pero está activo Enzo. Por ahí puede estar la llave si acierta algún pase Enzo. Va a venir el centro, entonces la saca larga. Mendoza, arriba bien por allá Gómez y la recupera Gómez. Va Carlos, agarra la lanza Carlos, llega Carlos, tira al centro, la juega para el medio, está para el auto, salió con todo a cortar por allá. El jugador Molina o es el Fran, no, Fran que salió a cortar. 1-1 está el partido, si termina así hay penales. Después se viene la gran finalísima, señores. La aguanta Lautaro, ahí está. Y sale con todo ahora a buscarla. Entró Peironi. Ahí está. Le erró al arco otra vez. Otra chance más desperdiciada de Villafontana. Falla en la definición el equipo de Villafontana que sigue empatando 1-1. Saca Nahuel.
No podía el Facu Bertinotti. Está como lesionado el Facu. Lo veo como camina con dificultad el Facu Bertinotti. En teoría no iba a jugar, pero entró. Ahí está el Facu. Juega de primero el Facu. Abre para Molina. La tira larga. Juega y juega. Y la recupera. Ahora el equipo de Carnicería del Gringo. La vuelve a perder. Va a pedir a nivel Flaco. No podía Fabricio. Tiró abajo. Con falta no. Y sigue ahora. Se viene Carnicería del Gringo. Hasta ahí llega. Abre la cancha. ¿Para quién? Para que la venga a buscar. Para allá Lautaro. Va Díaz. Va Díaz. A ver qué hace Díaz. Está allí el número 4. Tira al centro. Largo esa pelota. Cuerpo ya bien. El 10 ingresó entonces en Carnicería del Gringo, que es Gudiño. Fregudiño. Va Fran. Va Tuquito, la pena Tuquito, no había nadie, no estaba el Flaco por allá. Arriba Tuquito, ahí está. ¿Por qué pasó con el Chueco? Y erró el Chueco. Otra chiada para el equipo de Villa Fontana, no pudo. Fabricio. El hombre tiene la puerta. Dice que juega también al básquet, juega muy bien también. Va a sacar Nahuel, ya le digo cuántos minutos faltan para esta gran final. ¿Habrá penales o no? Va Tuquito, no es más Villa Fontana, pero no lo puede cerrar. Ha tenido 4 chances y no puede marcar. Ahí está el Flaco, sigue Perón, va el Flaco, está Carreño atrás, la pierde el Flaco y la tira al largo. Goles que cerran un arco, a tener cuidado. Saca Mendoza, la divide Mendoza, la manda al lateral y empieza a levantar el público. 17, casi entramos, últimos 3 minutos. 20, Carlos, ¿eh? Últimos 3 minutos. Va Lautaro. Y sale jugando. Va Tuquito, abre para el Flaco. Y va al ataque, lo quiere ganar. Lo quiere ganar ahora Villa Fontana. Está Carreño del otro lado, está Tuquito, juega más atrás, va el Facu, el centro, ¿para quién? Para nadie. Para nadie esa pelota. Se va consumiendo el tiempo, señores. Eran 13, un poquito más. ¿Cómo anda? Bien, bien. Va Nahuel, la saca Nahuel, la tira larga. Cuerpea, viene buena esta para Lautaro, va Lautaro solo, engancha a Lautaro, ahí está, la saca de punta ahora, saca de punta, la revienta. Quinteros en Carnicería del Gringo, Carnicería del Gringo apoyando esta cobertura. Panadería El Faro en Villa Fontana, Panadería El Faro también presente. Ahí está Tuquito, engancha Tuquito, ahí está, abre la cancha ahora. Le quería dar Tuquito, la tiene el Flaco, va Peirone, va Fabricio, va Fabricio, le quiere dar Fabricio, no, cae el Flaco, no pasa nada, dice el árbitro, se deja caer, la recupera, sale Carlos Gudiño allá, va Gudiño, ya está, lo quiere ganar ahora el Gringo, le dio al arco, arriba. ¿Qué hizo? Recuperó y fue Carlos, había que darle al arco, se tenía fe. Va rápido, y 2 pelotas en la cancha, la juega rápido Mendoza. Abre la cancha, va a buscarlo. Las chances que se ha perdido Villa Fontana, increíblemente. Se viene Enzo, la mete larga, la mete adentro del área. ¿Para quién? Para nadie. Para nadie. Se va consumiendo el partido, señores. A todo esto quedan 2 minutos y un poquito más. Está quedando, veremos, 18 de juego ya. Va Nahuel para darle. Ahora penales, me parece. Iba a haber penales. Carreño. Sigue Carreño, lo quiere ganar en esta. Le dio al arco. Carreño otra vez la recupera, la pierde. Y sale el solitario. Va el llanero Lautaro. Va Díaz, el autor del gol. Engancha Díaz. Sigue Díaz, 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 Díaz. Hasta ahí le queda la pelota a Díaz. Abre la cancha y está. Lo quiere ganar el Gringo. No puede, Carnicería del Gringo. Hasta ahí llega. Lo juega de atrás. Va y la aguanta. Sigue y la tiene y comete en falta. Y es tiro libre. Es tiro libre para el equipo de Carnicería del Gringo, que va a buscarla.
lo quiere ganar en esta, señores. ¿Habrá penales? Sabremos. Se van conectando nuestro panorama deportivo, señores. Va a venir el tiro libre adentro del área, lo veo al 10. De Carnicería Gringo, Agudinho, Fergudinho, que entró bien, está solo, nadie lo marca. A ver, lo marcan, de zona lo miran al 10. Le va a dar, va a venir, le dio al arco. Mendoza, 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 Mendoza. Al tiro de esquina, no, al lateral, mete el manotazo. Se va consumiendo el partido. Va Quintero para el lateral. Quintero otra vez. Tira el centro, la sacan ahí. Tiro de esquina, señores, lo quiere ganar en esta. Va Carnicería el Gringo, lo quiere ganar esta. Y ya queda un minuto, Menos de un minuto queda, veremos si adiciona algo más. La juega rápido y está, le dio al arco Quintero. Fue buena esa, Fue buen tiempo, señores. No hay más tiempo, hay penales. Por allá, Mendoza, por el arco de Villa Fontana, Nahuel Piana, por el arco de Carnicería el Gringo. Veremos quién serán los pateadores de esta noche. Primer penal va Carlos Díaz, entonces lo veo lentamente a Carlito a buscar esa pelota. Va Díaz, va Gudiño, agazapado está Mendoza. Primer penal, entonces. Maestro, ¿me alcanza la lapicera que está de este lado? De este lado. Y esto también se la deja ahí. Ah, primer penal, va Carlos. Va Carlos, le dio al arco. ¡Oh! ¡Gol! De Carnicería el Gringo. 1-0. Esa está bien. Ah, sí, usted, la otra formación. Adentro, entonces, primer penal. 1-0 para el equipo de Carnicería el Gringo. ¿Quién vas a patear allí? Me van a ayudar por acá los muchachos. ¿Qué número tiene que patea? El rojo. Veo poco yo por este lado. A ver, acomoda la pelota. ¿Richard? Richard, sí. ¿Richard, No. El Facu, Bertino. Va el Facu. Ahí está, va a venir el remate. ¡Gol! Villa Fontana. Puede ver quién es el autor del gol. O Tuquito, 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 Flores. 1-1. Veo poco de este lado yo. Segundo penal, va el 3. Carlos Gómez. El equipo de Villa Fontana son 5 penales. Primer penal adentro, entonces. De cada uno, segundo penal, va Gómez. Agazapado está Mendoza. Va Gómez. Va Gómez, va Gómez. Atajó Mendoza. Atajó Mendoza, adivinó Mendoza. Gigante Mendoza en el arco. Se queda con el penal, el segundo penal de Carnicería el Gringo. Lo veo lentamente que va aquí en Carreño. El 8 es. El 8, Carreño, entonces. En números negros se ven poco de lejos. Carreño para darle la acomoda. Acá zapado está Nahuel Piana. Va Nahuel. 1-1 está la serie para poner 2-1. Carreño. Carreño. Gol. Pensé que la atajaba. Le rompió el arco Carreño. 2-1. Gana el equipo de Villa Fontana que quiere quedarse con la copa. Repechaje. Va a ir el número 9. Va Lautaro Díaz. Lentamente lo veo Lautaro. Lautaro y gol. Partido terminó 1-1, señores. En un ratito se viene la gran final, señores. Cortamos y ponemos rápidamente para la gran final, que se viene una gran presentación. Va Díaz, va Lautaro para darle. 2-1 están. Tercer penal ahora para Carnicería el Gringo. Va Lautaro. Oh, 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 oh. De Carnicería el Gringo. 2-2, pero erró 1. El equipo de Carnicería Gringo, va el Flaco, va Peirone, va el Chueco, va Fabricio. ¡Eh, Ponce! Va a ir el Flaco entonces para poner las cosas
3-2, tercer penal para el equipo de Villa Fontana. La acomoda el flaco. La dejan a Lomita. Pone ahí para agarrarla bien. Para darle. Va el flaco, va el chueco, va el chueco. ¡Le dio! ¡Atajó! ¡La atajó Piana! ¡La atajó Piana! ¡Voló Piana! ¡Bien Piana! ¡Adivinó! Empata la serie. Está 2-2. Tres penales para cada uno. Veremos ahora. Va el 10. Va Fergudinho ahora. Para darle. Va Gudinho para darle. En un rato se viene la gran final. Copa Reinaldo Tomatore. ¿Arranca o no arranca? Siempre arranca con Reinaldo Tomatore. Cuarto penal. Va Gudinho, 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 Gudinho. La tiró afuera. La tiró afuera Gudinho. Tiene la chance otra vez el equipo de Villa Fontana pasar arriba. Le roba al arco Gudinho. Cuarto penal para el equipo de Villa Fontana. Ya pateó los cuatro. Le queda uno al equipo de Carnicería el Gringo. Vamos a ver quién va a patear. ¿Quién? ¿El Fran? El 3. Richard. Va Richard. Va Ibáñez. ¡Ibáñez! ¡Gol! De Villa Fontana, 3-2. Está obligado a hacerlo Carnicería el Gringo. Bar Quintero, si lo hace, lo obliga a hacerlo a Villa Fontana para ganar. Y si lo ataja por el arquero, se irán 1-1. Si lo ataja Mendoza, será el campeón de repechaje Villa Fontana. Está obligado, va Quintero. Se preparan los chicos para el ingreso de los equipos. Quintero, Quintero, gol de Carnicería al Gringo, 3-3. Para ganarlo lo tiene Villa Fontana. Para ganarlo lo tiene Villa Fontana. Va a ir quién. Va a ir el arquero, va Mendoza. Va a ir Mendoza para darle el título. Va Mendoza, va Ever. Va Ever para darle, quiere ser campeón Villa Fontana, ahí está. ¡Gol! Villa Fontana es el campeón del repechaje, señores. Villa Fontana es el campeón, señores, del repechaje. 4-2 se terminó quedando con el título por penales. 1-1 en el partido. Villa Fontana es el campeón.